Señores, estamos de regreso en este programa Al Límite y hay aspectos interesantísimos. Miren cómo pues recibimos a Kimberly hace un momento y ahora precisamente vamos a recibir a alguien, dependencia del MINER, que precisamente ayuda a estos jóvenes con el liderazgo a incursionar en estos modelos de Naciones Unidas. Así que vamos a darle la bienvenida en Al Límite a Yerán Ventura Hinoa, director del programa de liderazgo educativo del MINER. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirme aquí en tu programa, Rafaelina. De verdad que muy interesante la entrevista con Kimberly, a quien felicito por el gran trabajo que ha hecho y que de verdad que representa orgullosamente a todos los jóvenes dominicanos. Eso es un hito, ganar en un Harvard World Moon. O sea, tú lo sabes porque vienes de ahí. Yo quiero que tú me digas precisamente tu experiencia, porque mira qué bueno que tú desempeñas una labor, diriges esta parte, esta dependencia, donde tú ya tienes una vasta experiencia. Hablando un poquito, pues precisamente, eso que decía, ¿qué significa eso que ganó ella en dominicano platanado? Bueno, que realmente ella se fajó, que realmente cumplió con todos los criterios y que de alguna manera en un ambiente de alta, ella te lo dijo, por ejemplo, sí, pero no te explicó qué es el ambiente. O sea, ella estuvo con 100 jóvenes que todos tienen una alta competitividad y que además esos 100 jóvenes son de diferentes nacionalidades, de que vienen de sistemas educativos que uno entiende que son desarrollados también, claro, pero ella, una orgullosa dominicana, le ganó a otros 99 estudiantes internacionales y que representa de verdad el gran trabajo que se está haciendo del sistema educativo dominicano, de que ella con su talento representó bien a nuestro país. De verdad que sí. Estamos muy contentos. Y para ti, ¿cuál fue esa experiencia y cómo, pues, a través de eso mismo que has vivido, ayudas a otros jóvenes a llegar cada año? Bueno, yo recuerdo que cuando yo inicié en los modelos de Naciones Unidas era un chico muy tímido, hablaba poco en el aula, estaba interesado únicamente. Ahí hay que hablar obligado. Exacto, o sea, estaba interesado en estudiar, pero vio una maestra, se acercó a mí, me dijo, mira, te veo talento para participar en los modelos de Naciones Unidas. Y yo, a mí no me gusta hablar, no me gusta discutir. Pero fui a mi primer modelo y eso fue como amor a primera vista. Wow. Porque lo que uno vive ahí, no solamente por el conocimiento, uh-huh, o por el tema de los altos temas que uno trata, sino por las relaciones que construye con otros compañeros, no solamente de la escuela, sino que tú conoces de otras escuelas, de otros distritos, de otras regionales y de otros países y creces como persona. Claro. Y además que encuentra gente que comparte preocupaciones sociales y comunitarias que tú sientes dentro de ti. Y de verdad que participar en los modelos de Naciones Unidas, yo siempre digo que fue la mejor experiencia que yo pude tener como estudiante, porque ahí, amén de todo lo académico que uno vive en el sistema con las materias, pero yo realmente descubrí que lo que yo quería hacer, que es ser maestro, lo descubrí ahí en los modelos, porque uno descubre su talento, uno descubre su pasión. Kimberly descubrió que quiere ser periodista. Uh-huh. En mi caso, yo descubrí que quería ser maestro. O sea, es un elemento interesante lo que los jóvenes viven en los modelos de Naciones Unidas. Tú eres licenciado en educación y por mucho tiempo fuiste maestro de social, español, tengo entendido. Y luego, pues, ¿ahora estás ejerciendo la docencia? No, realmente ahora no, porque cuando llegué a la administración quise enfocalizarme, claro, en ampliar el sistema, en traer nuevos programas, y es un trabajo demandante. Y sobre todo porque tú estás trabajando con los jóvenes de alta competitividad del sistema educativo dominicano. Uh-huh. Entonces a ellos yo creo que merecen un sistema, un programa de liderazgo educativo que le apoye, que le brinde oportunidades, que le genere eventos de alta calidad, que mejoren su experiencia, y yo creo que eso es un trabajo de tiempo completo. O sea, nosotros comenzamos a trabajar todos los días, desde las 8 de la mañana hasta tarde en la noche, en reuniones, en búsqueda de presupuesto, en organizar actividades para que los jóvenes dominicanos de verdad que tengan una buena experiencia en este proceso. En este caso, ¿cuáles son esas etapas que debe pasar un estudiante para llegar? Porque, o sea, no es como que llegué a la final, estoy aquí en Harvard. O sea, No. Primero, decirte que Harvard es una experiencia privada. Independiente del sistema público dominicano. El de nosotros tiene 4 etapas, que los jóvenes comienzan en su modelo interno, compiten entre ellos en la escuela. Luego de ahí se hace una competencia distrital, y ahí los jóvenes que pasen la distrital van a la regional, y esos jóvenes de la regional compiten por un espacio en el modelo internacional de las Naciones Unidas del Ministerio de Educación, que es nuestra versión de Harvard Moon, por así decirlo. Es el modelo más importante que se realiza en República Dominicana, y ahí cada año participan 800 estudiantes. Wow. o 900, o depende el año de cuántos seleccionemos. Y es una experiencia de 4 días maravilloso en un hotel de la República Dominicana,
donde los jóvenes debaten de absolutamente todo, desde problemáticas de sostenibilidad, de anticorrupción, temas importantes de no violencia, el establecimiento de la paz y resolución de conflictos entre estados. De verdad que es una experiencia maravillosa. Ustedes, a partir de ahí, pues ya decías que se ven las capacidades, los talentos, se definen luego de participar. ¿En qué puedes decir de jóvenes que hayan salido de ahí que digas, mira, fulano vino de ahí? O sea, gente que ya haya vivido la experiencia y que ahora está en una posición. Mira, muchísimo. Empezando por el viceministro José Julio Gómez, que es un afamado defensor de los modelos de Naciones Unidas y su carrera profesional empezó ahí, pero también tenemos al viceministro Carlos Valdés, al subdirector de Pordón, que es Joaquín Fernández. Tenemos, por ejemplo, a Anderson Dirosier, que es uno de los jóvenes que se ha destacado internacionalmente, que trabajó en La Haya directamente, fue el joven que se ganó, que dio el discurso de graduación el año pasado en la Universidad de Harvard. También tenemos un joven que se llama Edifran Vázquez, que es un joven que ha trabajado muchísimo por el tema del medio ambiente, y él fue seleccionado de entre de 17 jóvenes de todo el mundo para representar a la República Dominicana en Naciones Unidas. Wow. Y solamente 17 jóvenes fueron seleccionados de las 193 naciones que componen el sistema de Naciones Unidas. Nosotros también tenemos muchísimos directores departamentales en ministerios, en instituciones no gubernamentales, tenemos en el sector empresarial muchos jóvenes que salieron de los modelos de Naciones Unidas y que comenzaron su servicio al país por lo que aprendieron ahí. Y de verdad que la República Dominicana, a partir de la instauración de esta política educativa, tiene una nueva camada de jóvenes líderes que apuestan no solo a su desarrollo, sino también al desarrollo de su entorno, que es lo más importante. Claro, ahí lo que tal vez aquí no se le daba tanta importancia, no ven tanta preponderancia, pues allí le siembran esa semilla. Exacto. Y qué bueno. Y estamos hablando de que este programa ha impactado a más de 300.000 jóvenes en los 20 años de historia que tiene. Wow. Es decir, que estamos teniendo, que se habla mucho de que la juventud dominicana, de que no está enfocada en el futuro de la República. Es que hace mucha bulla, lo que son malos, hace mucha bulla. Exacto, pero tenemos 300.000 jóvenes líderes apostando al futuro de la República Dominicana, y tú sabes que un líder impacta a otras personas. Claro. Estamos hablando de líderes directos, pero vamos a contar quizás a las personas que esos líderes también están inspirando. Así es. Decir, nuestro país tiene mucho futuro. Bueno, el que ve esta entrevista y ve la entrevista de Kimberly, Kimberly es la representante de un sinnúmero de jóvenes que yo conozco en todo el territorio nacional, que son así. Hay muchas Kimberly en nuestro país. Yo una vez tuve una experiencia que fuimos a Pedernales, a un modelo de Naciones Unidas. Señores, sí, en Pedernales, a un modelo de Naciones Unidas. Y yo ahí me encontré con 20 jóvenes de Pedernales, que tú lo ves y estás viendo a 20 Kimberly Loaiza. ¡Wow! Allá, te vas a Montecristi, te vas a Higüey, te vas a cada rincón de la República. Claro que sí. Nuestro país tiene liderazgo. Y qué bueno que existen estos programas para que desde aquí, desde el MINER, ellos puedan llegar hasta allá y cumplir sus metas y sueños. Sí. ¿Cómo ustedes hacen ese escarceo de estos jóvenes que están desde lugares recónditos como Pedernales, por ejemplo, o aquí en cualquier barrio empobrecido, pero que ustedes le ven ese talento, ese potencial para llevarlo y ser parte? Lo primero es que el programa está abierto a cualquier estudiante del sistema público dominicano que esté interesado en participar. Muy bien. Nosotros en todas las escuelas de secundaria tenemos un profesor que es el de ciencias sociales, que es el encargado de motivar a los estudiantes a participar en las competencias internas. Okay. Y de ahí luego tenemos un representante distrital, uno regional, y así trabajamos de forma escalonada. Pero aquellos jóvenes que quizás que alguna escuela de ustedes no tiene el modelo y a ustedes les interese participar en nuestros programas, pues también están nuestras redes sociales, que es @pleroficial, que lo podemos poner en pantalla después quizás. Claro que sí. Nos escriben, tenemos formularios en los que ellos, nuestras actividades nacionales, se pueden involucrar y participar y desarrollar todo su potencial y todas sus habilidades. Bueno, de verdad que es interesante y qué bueno que existen estas opciones. Claro, en el caso de Kimberly, pues optó por la parte privada, pero también cualquier joven, y lo hemos visto aquí en República Dominicana, de diferentes liceos que han llegado. No a eso, no, a la NASA han llegado. No, hemos tenido jóvenes que, mira, con tanto talento. Yo quisiera, por ejemplo, a veces yo escucho muchos comunicadores hablar de la juventud dominicana y yo digo, él no ha tenido la oportunidad de tener contacto con la juventud dominicana que está tirando para adelante, claro,
que se está esforzando, que por ejemplo participe en nuestro campeonato nacional de debate, porque no solamente hacemos modelos, también hacemos debates, que participe en nuestros campamentos, que participe en nuestras capacitaciones, que participe de los modelos, que están en competencia de robótica, de la NASA, por ejemplo. Es decir, tenemos una juventud que se está preparando y yo quisiera que esos comunicadores como quisieran esos muchachos. Mira, y tú dices eso y me das en el pelado, porque yo digo, en este espacio en particular al límite, bueno, Kimberly no es la primera vez que viene. O sea, te digo, yo le doy esa oportunidad porque yo digo, es lo que no todos cacarean, no siempre ocupan las primeras planas. ¿Y por qué no sentirnos tan orgullosos? Una joven de apenas 16 años que esté logrando tanto. Y de verdad que esas son las cosas que hay que replicar y hacerlas virales. No es estas que no edifican, no estas que no suman. Y lamentablemente nuestras redes y nuestros medios están llenos de ese morbo por views. Y es penoso, pero por lo menos aquí, en este programa, aquí yo, pues delante de ti, hago ese firme juramento de que pues siempre que podamos sumar y aportar y resaltar a lo que es la juventud en República Dominicana, sí lo haremos, porque ellos también necesitan su espacio y darse a conocer. No, y mira, que nosotros estamos trabajando en una estrategia que se llama Periodista Script, que es de donde más participa Kimberly Loaiza, que invitamos jóvenes... Samboy. Samboy, perdón, la estoy confundiendo desde hace rato. Sí. Lo que pasa es que también tenemos un talento que se llama Kimberly Loaiza, siempre la confundo a las dos, de que también así, muy, muy entregada y muy participativa. Pero tenemos Periodistas Clit, que es de donde participa Kimberly, y ahí estamos buscando jóvenes que le interese la comunicación, que van a nuestros eventos, que hacen cobertura de nuestros eventos y que ahí aprenden habilidades periodísticas para que luego, cuando vayan a la universidad, pues puedan poner en práctica lo que aprendieron en nuestros programas. Bueno, ahí está, los que siguen este espacio y también les interese la comunicación, el periodismo, pues también está esta oportunidad. Nuevamente, di las redes sociales de la institución para que ahí, pues, lo que estén interesados se sumen. Sí. Se lo digo a los padres, a los estudiantes, a toda la comunidad y a todos los profesores que puedan motivar a sus estudiantes, vayan a nuestras redes sociales, @pler_oficial, y ahí puede conocer todos los programas que tenemos a favor de la juventud dominicana. Si usted cree en los jóvenes, compártela ese Instagram y ahí podrá conocer todo lo que tenemos para ellos. Excelente, gracias Jerome Ventura por acompañarnos. Otro día te voy a invitar a hablar de política, hoy bueno, no. Sí. Hablamos, sí. Estamos muy cerca de las elecciones. Gracias, Jerome. Vamos a ganar, ¿eh? Claro. Indudable. Claro que sí, así será. Señores, Jerome Ventura nos acompañó de este programa de liderazgo educativo del Miner. Un placer haberte tenido con nosotros. De verdad, por recibirme. Un placer. A la orden siempre. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con más de este espacio. Esto tiene la particularidad de que por primera vez se vota por alcaldes y regidores en boletas distintas, ahora regidores con voto preferencial.